Gisela Ramírez, también miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión. El ejército mexicano en Oaxaca respalda diferentes acciones. Tú tienes los detalles, Gisela, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Eduardo, a ti y al auditorio, y efectivamente el comandante de la octava región militar en Oaxaca, José Alfonso Duarte Mújica, reiteró este respaldo, este apoyo a las acciones realizadas por las Fuerzas Armadas, en las que elementos militares que perdieron la vida en Puebla, pues que ya hicieron defendiendo, lo dijo él, un bien de la nación, y que solo respondieron de forma gradual y proporcional a los ataques que enfrentaron. Rechazó que el ejército mexicano realice de manera consecutiva ejecuciones extrajudiciales, luego de informar que las Fuerzas Armadas también custodian ahora las instalaciones del Pemex y han detectado, al menos en el estado de Oaxaca, 17 tomas clandestinas donde se realizaba el robo de este hidrocarburo. Y en ese marco, bueno, pues él también comentaba, además del respaldo, pues que el ejército mexicano continúa con el combate ya a los estupefacientes. En el caso de Oaxaca, reconoció que se ha disminuido la siembra de marihuana, pero esto es básicamente porque dice se ha legalizado la droga en Estados Unidos, que es el principal demandante de este estupefaciente, de esta droga. Sin embargo, se ha incrementado en la entidad la siembra de amapola, por lo que continuarán como recorridos para su destrucción, detección y destrucción. Y finalmente externó que la población oaxaqueña pues va a contar con el apoyo siempre de la Secretaría de la Defensa Nacional, de las Fuerzas Armadas, del Ejército, como es a través del Plan DN3, que ya se han reunido con autoridades municipales, estatales y federales, pues ya inició prácticamente todo lo que se refiere a las lluvias, a los huracanes, a los ciclones, y que ellos ya están listos y preparados para apoyar a la población, además de que han instalado también ellos, en apoyo a la población más pobre, más vulnerable, más marginada, 51 comedores comunitarios en los que estarán apoyando a estas familias de escasos recursos. Es el reporte que tengo, Eduardo. Muy buenas tardes. Bien, muy buenas tardes, Gisela Ramírez, desde el Estado de México. Muy completa la información. Gracias y sobre todo por tus comentarios. Vámonos.